Compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En este momento nos acompaña la doctora Suyapa Figueroa y es que el Colegio Médico, doctora, ha realizado una propuesta y esta es que, bueno, se destine al Hospital María solo como sala pediátrica y el Hospital de Escuela de esta manera quedara solo como Hospital COVID. Doctora, si nos puede detallar o brindar los detalles de esta propuesta que ustedes han realizado en los últimos días. Bueno, en realidad nosotros hemos pensado que lo más viable desde un inicio fue fortalecer la estructura ya instalada. Tenemos varios hospitales que no están funcionando en este momento. El Hospital Atlántida, el antiguo hospital, es uno de ellos. En Santa Rosa hay otra estructura igual. Sihuatepec, que tiene un hospital y no lo han abierto. Aquí tenemos un hospital que tiene más de 20 años de construcción, que es el Hospital María, un hospital construido para atender a la población pediátrica, porque por razones políticas jamás se abrió. Ese hospital podría abrirse en toda su capacidad para atender y albergar a toda la población pediátrica y poder dar asistencia plena a nuestra niñez que necesita, que urge de unas instalaciones adecuadas, y obviamente dejar el Hospital Escuela como un hospital COVID absolutamente. Bueno, doctora, con esta, como ustedes como Colegio Médico, ¿han tenido algún acercamiento con las autoridades de este centro hospitalario para que esto pueda ejecutarse o qué tipo de acercamiento ha habido con alguna autoridad para que esto pueda ejecutarse? Nosotros lo que hemos dicho a la Secretaría de Salud es que ya le quite todos los hospitales que están dentro de las fundaciones, en la administración de las fundaciones, que por obviamente las fundaciones administran un presupuesto que no necesariamente está en congruencia a las necesidades y a una planificación de gobierno, de Estado. Ellos nada más protegen pues a su misma fundación y tienen, crean islas. Por eso nosotros le hemos dicho a la ministra de Salud que regrese, que retorne todos los hospitales que están en administración de fundaciones y de una vez por todas se establezca una política gubernamental de atención plena a la población y que esta debe ser pública, debe ser con garantías plenas y debe ser administrada absolutamente por el gobierno y se haga responsable de su función más importante, que es la de proteger la vida humana. ¿Se lo han propuesto ustedes personalmente a la ministra, doctora? Por supuesto que sí. Lo hicimos esto ante testigos, ahí estaba el comisionado de Derechos Humanos, que generalmente se calla, pero estaba además OPS, y pues ahí está la propuesta, le hemos dicho públicamente en reiteradas ocasiones, y nada pasa. Doctora, dentro de esta propuesta que ustedes realizan, ¿también dónde quedarían las demás patologías que son atendidas en el Hospital Escuela? Bueno, ahí se podría establecer una sala COVID, por ejemplo, para los niños, porque hay población, hay adolescentes que tienen COVID, podría atenderse ahí. El resto de las patologías se hubiesen podido atender en el Hospital San Felipe y en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. No sé si esa propuesta sea viable, lo que sí es viable es recuperar el Hospital María por parte del Estado, administrarlo absolutamente y darle a la población pediátrica el hospital que se merece y que desde hace mucho tiempo está construido. Bien, agradecemos las palabras de la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Compañeros, con esta información vamos a retornar a estudios principales con ustedes.